Con Estómago Cheo despegamos cara ao Centro Integrado de Formación Profesional As Mercedes. Alí chámanos a atención un avión militar, un Falcón 20, doado polo Exército, que serve para a formación práctica dos alumnos. Dous anos de estudios nos que o alumnado aprende a realizar o mantemento de aeronaves de ala fixa e ala rotatoria. Máis de 2.000 horas de formación durante os que os futuros mecánicos da aeronáutica se preparan en profundidade para o seu futuro laboral. Desde fundamentos básicos a partes específicas, hai módulos que son particularmente potentes, turbinas, por exemplo, porque define el ciclo. Pero bueno, la idea es que los alumnos obtengan la licencia B1 para poder trabajar en ese tipo de aeronaves una vez que se certifican. Esta preparación conséguese cun equilibrio entre as clases teóricas, fundamentais para coñecer os aparellos e as horas de prácticas. En primeiro, obviamente, pois é máis teórico, porque, claro, tens que aprender que é un avión, como voa un avión, o porqué son así. Entonces, claro, en primeiro, ter que aprender todas estas cousas, estudiar algo máis de fórmulas tamén, de física e de mates, pois en primeiro, aínda que temos un porcentaje de prácticas, igual o 60% é máis teórico. E en segundo, pois diría que en torno, eu creo que o 75% ou 70%, pois é máis práctico. Os alumnos que máis destaquen serán os encargados de participar nos interesantes proxectos que o centro está desenvolvendo. Hemos ganado un premio de excelencia en formación aeronáutica, el mejor centro de España, e nos han dado unha dotación. Tenemos ahora mismo 4 proxectos en marcha. Bueno, uno es una aeronave que tenemos la estructura que la han fabricado los alumnos, la estructura del avión, un avión de dos plazas. Vamos a electrificarlo, hacerlo con motor eléctrico, baterías, montar todos los equipos de navegación. La propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea ya ha venido 2 veces a inspeccionarnos el proyecto y le está gustando mucho. Contamos con, en 2 años más, tener el avión volando en eléctrico. Además de la clase teórica, tienen también clase práctica, impartida en un hangar dentro del recinto, dotada con muchos y muy caros materiales donde llevan a cabo sus proyectos. Practicar con estas aeronaves é posible gracias a las aportaciones de materiales de, entre otras entidades, o Exército do Aire. Todos los años mandamos cartas solicitando a los distintos ejércitos material para poder completar lo que tenemos en el instituto, porque todo lo aeronáutico es muy caro. Y gracias a esas solicitudes durante varios años pues hemos conseguido la turbina del Boeing 707 que está dado de baja, la aeronave, esta aeronave, este Falcon 20, y ahora tenemos cedidas 2 turbinas de HU, de helicóptero, que en breve iremos a recogerlas. Como todos los ciclos superiores, en los últimos meses del segundo curso, los alumnos acceden a las prácticas en empresas o pueden tener la posibilidad de estudiar en extranjero. Hay un tema Erasmus que organiza el centro y es una muy buena propuesta para irse fuera y conocer el mundo y otras empresas. Para mí sería lo mejor una aerolínea, algo más grande, digamos, que no sea Ryanair o alguna de estas más locales, low cost. Os técnicos que deciden acceder ao mundo laboral desenrolan a súa actividade nos departamentos de mantemento de aeronaves das diferentes compañías aéreas ou empresas adicadas ao transporte de pasaxeiros ou mercancías.